Este va a ser mi último video explicando esto porque he llegado a la conclusión de que ustedes sí entienden, solo que se hacen los que no. Primero le voy a responder a la gente que dice que Zoro no utiliza el haki de Oden y luego a los que dicen que Zoro no utiliza Conquistador. Este es Zoro atacando a Kaido con su haki. Ben intenta cortarlo, no puede. Y como pueden ver está usando haki. Se ve claro, ¿no? Luego tenemos esto, cuando Zoro se prepara para atacar a Kaido, dice Kaido. Esa no es una espada común. ¿Lo ven? Cuando Zoro ataca y falla, Kaido dice, ¿por qué el aura de Oden está siendo emanada desde esa espada? Se pregunta Kaido. Luego tenemos el Tatsumaki donde Zoro corta a Kaido. Veamos qué dice Kaido. Entonces, la fuente de poder de ese haki es la espada. Eso duele. ¿Es la espada de Oden? Más adelante, cuando Zoro corta a Kaido, dice Kaido: Esto no puede ser. Tú también tienes conquistador. ¿Ves la diferencia entre cuando Zoro utiliza su propio haki y cuando Zoro utiliza el haki que viene de la espada? Yo quiero pensar que todos sabemos que las espadas no tienen haki, ¿no? Y si la espada que era de Odin, que tiene la presencia de Odin y el aura de Odin, utiliza un haki que no es de Zoro. Yo creo que de verdad somos suficientemente inteligentes para saber de dónde venía el haki que tenía Emma. Yo quiero pensarlo. Cuando Kaido es atacado por el haki que viene de la espada, Kaido lo dice: que la fuente de poder del haki es la espada. Cuando Kaido es atacado con el poder de Zoro, Kaido se lo atribuye a. A Zoro, el Haki, a Zoro, no a la espada. Aquí cambia, ya la fuente de poder no es la espada, es Zoro. Entonces, Dios mío, está muy claro, por favor, hombre. Esta mierda hasta me pone triste, cabrón, porque yo entiendo que hay cosas que no se entienden, pero el maldito nivel de lectura tiene que estar muy bajo para tú ni siquiera poder entender esto. Y te juro por mi vida que lo digo sin intención de ofender, pero es que está demasiado claro, por favor. Ahora pasamos con los que dicen, Zoro no utiliza conquistador. Soro no utiliza conquistador porque la Vibre Card de Soro dice que no tiene conquistador. Eso es falso. La Vibre Card no dice Soro no tiene conquistador. La Vibre Card lo que hace es no confirmar el conquistador de Soro y ponerlo en duda, con eso de que Soro utilizó rasgos de conquistador. ¿Será que Soro posee Hauchoku? Lo pone en duda, no lo confirma, pero en ningún momento la Vibre Card dice Soro no tiene conquistador. Eso es Falso... La Vibre Card hace lo mismo que hizo Kaido... Que fue cuestionarse... Dice... No puede ser... ¿Tú también tienes Hachoku? Por eso... Ya lo van viendo... Pero más adelante... En el manga mismo de One Piece... Se confirma que Zoro si sí usa Hachoku... Este es Zoro siendo drenado por Emma... Emma le está sacando el Haki a Zoro ¿no? Luego dice Zoro... La espada no está actuando con malicia... Lo que pasa... Es que no he estado a su altura... ¿Me estás diciendo que Odin era capaz de manejarte fácilmente? Incluso mientras tomabas tanto haki de él? ¿Eso es Emma? Se pregunta Zoro. Los piratas bestias están aquí diciéndole a King que quieren atacar a Zoro y bla bla bla. Dice Zoro: ¿Qué hago? ¿Permito que absorbas tanto haki como desees? Pero eso podría matarme. Y luego dice Zoro: No. Así es como debe de ser. Y cuando Zoro le cede su haki a Emma, salen los rayos negros y empiezan a desmayar a los piratas bestias. ¿Qué maldita mierda hay que explicar? ¿Necesitan más explicación? Pues seguimos. Vemos a los piratas desmayados y botando espuma en la bo por la boca. Dice King, ya veo. Así que pretendes convertirte en un rey. Y vemos un flashback de Luffy y Zoro en el que Luffy, eh, Zoro, eh, Luffy le dice a Zoro, el mejor espadachín del mundo es perfecto. El futuro rey de los piratas no se conformaría con menos. Dice Zoro. Eh, bueno. Supongo que tienes razón después de todo. Le hice una promesa a mi capitán y a mi mejor amiga. Zoro sabe que está usando Conquistador. No, no tiene idea de lo que está usando. Pero lo está usando, sí. Y está claro porque estamos viendo cómo las personas se desmayan y cómo King le dice a Zoro si pretende convertirse en un rey. Está clarísimo. Lo que pasa con Zoro es que no tiene conocimiento del Conquistador, no lo domina y por eso cuando Zoro ataca a Kaido y Kaido le pregunta lo deja de a Uchoku, Zoro... Le dice, ¿de qué mierda me estás hablando? Yo lo único que hice fue atacar con todo, porque él no sabe lo que está usando. Incluso aquí no sabe, él lo único que hizo fue, como él dice, cederle todo su haki a Emma. Y entre el haki que él cedió, ahí fue donde surgió el haki del conquistador. Eh, bueno, da igual, piensen lo que quieran pensar. Yo cumplí con mostrar el manga panel por panel. Si ustedes no quieren creer, pues, amén.